qué dispone la entrada en operación del servicio local Arauco Norte a partir del 1 de marzo de 2022? Declara que si bien la ley que crea el sistema de educación pública está vigente desde el año 2017, han recibido con sorpresa la publicación del calendario de la segunda etapa de instalación de los servicios locales sin comunicación previa, lo cual califica de una falta de consideración con esa provincia, dadas las condiciones especiales de ella. Asimismo, porque de acuerdo a lo señalado en el informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de 25 de febrero de 2021, denominado Estudio de Planificación de la Segunda Etapa de Implementación de la Ley 21.040, en el cual se establecen criterios objetivos para abordar de mejor manera el proceso de instalación de los restantes 59 servicios locales de educación, se les califica en un rango de riesgo alto en relación con las variables que dificultan el proceso de traspaso en su dimensión de formación de equipos. Solicita tratar el tema del traspaso al servicio educacional y analizar las facultades que expresamente le confiere el artículo 6 transitorio de la Ley 21.040 al Presidente de la República, en cuanto radica en él la facultad de modificar el calendario de instalación de los servicios locales de la segunda etapa o, en su defecto, tomar acciones en la materia planteada a fin de postergar el proceso al menos hasta el año 2026. Informa que en términos similares se han dirigido al Presidente de la República y al Ministro de Educación, haciendo presente esta situación y solicitando desde ya ejercer la referida facultad legal de postergación del citado calendario. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. ¿Me escucha? Y ahora sí, presidente. Sí, pero tengo la cámara apagada, no sé por qué. Bien, se ofrece la palabra, colegas diputados, diputadas, sobre la cuenta. No, presidente. Sobre la carta. Diputada Girardi. Sí, solamente, presidente, consultar sobre, porque lo que se plantea en esta carta es que no habría habido proceso de anticipación, ¿no? Porque dicen que no han tomado en consideración la opinión ni nada de los actores locales. Eso es lo que creía entender. Y por lo tanto no se ha trabajado el proceso previo al traspaso, que es el proceso de anticipación. Entonces, sería bueno que pudiéramos, a lo mejor, no sé si está el diputado Pardo presente, pero a lo mejor podríamos sugerir que esto fuera a la Comisión Investigadora de los Servicios Locales, ¿ya? Como para poder invitar a la persona y que nos contara como más en detalle qué es lo que está pasando. ¿Ah? No sé si habría acuerdo de la comisión en ese sentido. Gracias, diputada Girardi. ¿Habría acuerdo por lo que estoy viendo? Se lo mando, que se lo manden a Pardo, secretaria. Que se lo manden a Pardo, no hay problema. Gracias, bien. Diputado Pardo. Presidente. Gracias, diputada Girardi. Diputado Romero. A ver, a mí me parece extraña la carta enviada por don Mauricio Larcón, alcalde de la comuna de Arauco, al cual lo conozco, pero es una tónica que se está dando allá en la zona, ¿eh? Hay varios alcaldes que se oponen, incluso hay un alcalde que dijo que él, me refiero al alcalde de la comuna de Coronel, que él había oficiado al presidente de la República, le había ordenado que la comuna de Coronel no pasara a los servicios locales de educación. No tienen atribuciones los alcaldes para eso. Y a mí me parece muy extraño que hoy día nos llegue una carta del alcalde de Arauco, entre otras cosas porque él no puede ir a la reelección, ya tiene los tres periodos. Los alcaldes deben estar prestos para cuando una autoridad nacional pone en servicio, valga la redundancia, un servicio como este. Quiero recordar que esto, si no estoy equivocado, nace en el primer gobierno de la señora Bachelet, estos servicios locales. Le quiero contar brevemente, yo era alcalde cuando esto partió y yo me opuse porque, si bien es cierto, hay municipios, los 345 comunas, que no han hecho una buena labor, pero también hay otros que sí la siguen haciendo. Y termino, ayer pedí al presidente de la comisión investigadora, a don Luis Pardo, que invitáramos a algunos funcionarios que habían intervenido, porque a mí me llama poderosamente la atención que hoy día, bueno, ni nosotros estamos respetando la Constitución, ni menos otras normativas, pero hay alcaldes que hacen lo que quieren.
malgastan los recursos de todos los chilenos, porque no son plata que nacen de la municipalidad, y no hay ningún control, ningún organismo que lo fiscalice. Y aquí se ha dicho, el otro día la diputada Girardi dijo algo que es muy cierto, quienes fiscalizan los municipios, a los alcaldes o los concejales, o sea, unos incumbentes controlan a otros. Ya, y del año 2004, si no me recuerdo, los concejales son solidariamente responsables también de las actuaciones de los alcaldes. Entonces, cuando no fiscalizan a tiempo y después pasan a ser responsables, no denuncian. O sea, es una seguidilla de errores. Por lo tanto, presidente, a mí me parece muy extraño lo que está pasando con algunos alcaldes que no están de acuerdo, comillas, que sus comunidades pasen a estos servicios. Y eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado, diputadas, ¿algún punto varios? Sí, presidente. Diputada Rojas. Gracias, sí. Presidente. Quisiera recordar a la comisión un acuerdo que habíamos tomado de la posibilidad de realizar una sesión con los profesores debido a las situaciones que han estado viviendo en materias laborales. Habíamos acordado poder citar a la Dirección del Trabajo, a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Educación. Entonces quisiera poder rememorar aquello, a ver si lo podemos retomar la próxima semana, presidente. Sí, muchas gracias, diputada Rojas. Nosotros hemos tomado nota de todos los requerimientos de sesiones que se han hecho, pero naturalmente por el número de sesiones que se desarrollan durante la semana no es posible desarrollar todos los temas inmediatamente, pero lo tenemos muy presente y lo que podemos hacer, sí, para efectos de, si es que los integrantes y las integrantes de la comisión lo desean, podemos transparentar un cronograma de sesiones que tenemos establecida para efectos si es que se desea incorporar allí alguna modificación u orden de prelación. Bien, diputado, diputada Girardi. Sí, solamente a propósito de eso, como usted ayer al inicio de la sesión no estuvo, ¿no? Nosotros tomamos un acuerdo por la situación de Jorge Torres de la Universidad de Santiago, no sé si al tanto, que tomamos un acuerdo de recibirlo el lunes, porque ya dos veces lo trasladamos despacio, se supone que era este lunes, y lo habíamos ya cambiado del jueves anterior para el lunes, ¿no? Entonces, para que efectivamente podamos recibirlo, para no tener que volver a plantearle que se corre una vez más la exposición. Y esto es muy importante porque tiene que ver con las clases virtuales, ¿no? Telemáticas, que es el desarrollo de una plataforma para que efectivamente las clases se den en mejores condiciones de lo que se están dando hoy día. Entonces yo creo que sería muy interesante además si pudiéramos invitar a esa sesión al subsecretario de Educación o al ministro, ¿no? Para poder tener su opinión respecto a esta plataforma y cómo podemos trabajar para que los niños efectivamente tengan acceso a las clases, ¿no? Acceso a la educación, que es lo que debiéramos interesarnos en esta comisión. Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Efectivamente, lo teníamos contemplada la participación de él hace dos semanas atrás. Y si es que no se hizo la semana pasada y esta semana es precisamente porque se suspendieron las sesiones de los días jueves y eso retrasó naturalmente todo el cronograma que teníamos establecido, pero de la misma forma le informamos que vamos a darle prioridad a ese invitado que sí tenía la anuencia de esta comisión para ser escuchado el lunes pasado. Bien, al parecer no hay más palabras. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparse de los siguientes asuntos. De las 15 a las 16:15, continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en mensaje que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley número 20.129 y en el artículo 36º transitorio de la ley número 20.903, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de 5. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados. Al subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, a quien lo acompaña la jefa del Departamento Jurídico, la señora María Fernanda Badríe.
y la jefa de división de universidad, señora Camila Cortés. También está con nosotros el rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco, y la expresidenta del Consejo Nacional de Decanos de las Facultades de Educación de las Universidades Chilenas, adscritas al Consejo de Rectores del CRUCH, la señora Lorena Medina Morales. Este tema lo tenemos contemplado hasta las 16:15 horas, así que inmediatamente voy a darle la palabra al subsecretario para que, o si lo estima conveniente, le vamos a dar la palabra al resto de nuestras invitadas para que al final él pueda también hacer algún comentario. Entonces le damos la bienvenida también al rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa Vivanco, quien tiene ahí 10-15 minutos para poder realizar su exposición. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo muy cordial a las señoras y señores diputados y diputadas, y al subsecretario de Educación Superior, y también a las personas que trabajaron con nosotros en una mesa sobre justamente temas de admisión en pedagogía. Voy a permitirme, si es que puedo, hacer una presentación, ¿sí? Si se ve, me gustaría que me reportaran si están viendo la presentación. Rector, pero está habilitado para hacerlo. Correcto. A ver, déjame ver si es posible. ¿Ahora sí, rector, sí. Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho el presidente, nosotros nos referimos a este proyecto de ley que modifica el ingreso a las carreras de pedagogía. Yo tuve el honor de haber sido invitado a la mesa técnica que se constituyó con un conjunto de rectores, rectoras y algunos referentes de educación superior y particularmente de pedagogías del país. Hubo varias universidades públicas y privadas en estas reuniones. Yo no sé si se ve la pantalla completa. En segundo lugar, la pregunta, a ver si acá. ¿Por qué han disminuido las matrículas en pedagogía? Lo que resulta ser bastante alarmante. Estamos hablando de que solo entre los años 2010 y 2020, según datos del Sistema de Información de la Educación Superior, correspondiente al 2020, la carrera de pedagogía, las carreras de pedagogía disminuyeron en un 39%. Es un monto muy considerable y que nos habla de un peligro, sin duda, de quedarnos sin profesores o con una cantidad de profesionales de la educación muy disminuida para enfrentar estas necesidades que tiene el país. ¿Cuáles serían algunas posibles causas de esta disminución? Yo lo que he planteado y hemos conversado en muchas ocasiones es que este es un problema estructural de las pedagogías. No es un problema solo de admisión, es mucho más grande el problema. Primero, el reconocimiento social hacia las pedagogías. Estamos muy lejos de los países desarrollados que sí valoran y aprecian, digamos, a los profesores. Las remuneraciones, aunque hay que decir, ¿no es cierto?, que la reforma de la ley de carrera docente aumentó las remuneraciones, aún desde el punto de vista de la comparación con otras profesiones, sigue siendo baja la remuneración en pedagogía. La carga de trabajo, y hay una competencia con otras profesiones, en el sentido de que los postulantes deciden estudiar otras profesiones que sean, digamos, quizás más fáciles de ejercer, pero también con una mejor compensación. Las exigencias de acceso a la carrera de pedagogía con puntajes más altos que otras, que es una buena mirada, pero lo que ocurre es que las otras tienen más reconocimiento social y son mejor remuneradas. Entonces ahí hay un conflicto que nosotros como país no hemos resuelto. También influye la temprana deserción de profesionales de la educación, ¿ya? Y eso hay que analizarlo con urgencia, porque el porcentaje de profesores o profesoras que se van del sistema es muy alto. Y también el cierre o la discontinuidad de carreras pedagógicas, y especialmente en regiones, ¿ya?, con una disminución de la demanda por ingresar a estas carreras. Y lo digo como presidente de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, y hemos analizado con los rectores de zonas extremas o de distintas regiones del país lo que está pasando con las pedagogías y la admisión.
¿Qué consideraciones podemos tener? Bueno, como institución de educación responsable, como es la Universidad de Playa Ancha, entre otras, respecto a la formación de profesores, consideramos nosotros que es necesario establecer niveles mínimos de exigencia para el acceso de estudiantes a la carrera de pedagogía. Yo creo que la ley de carrera docente, lo que ocurrió es que se descontextualizó de la realidad, pero que es necesario establecer niveles mínimos de exigencia, a mí me parece muy bien. No es lo mismo que en nuestras experiencias internacionales, en donde la pedagogía tiene tal prestigio y reconocimiento que tiene más postulantes que los alumnos que quieren ingresar a otras carreras de mucho reconocimiento, como es la medicina, la odontología, el derecho, las ingenierías. Un estudio nacional del año 2020 señala que dentro de las carreras más valoradas por la sociedad están estas carreras en el cuarto lugar de valoración en Chile. Quiere decir entonces que la población, la ciudadanía, considera que esta es una carrera importante, ¿ya? En ese sentido son valoradas, son importantes, pero no desde otro punto de vista en donde diríamos, ¿no es cierto?, no son reconocidas como una carrera, digamos, de alto prestigio, ¿ya? Eso es muy negativo. La percepción real y efectiva es insuficiente y será difícil revertir esta apreciación en el contexto sociosanitario actual, en el que la profesión ha sido reducida a la más mínima expresión. Ha sido reducida a la docencia, o sea, el que trabaja es el que hace clases, ¿ya? Y se han invisibilizado una serie de otros roles que cumplen los profesores y las profesoras en Chile, ¿ya? Son los profesores indispensables en los procesos educativos y en la construcción de saberes. Hacen contención psicológica, actúan, digamos, con distintas estrategias para poder, diríamos, permitir el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Nadie puede decir que la profesión de profesor no es la más importante de cualquier país, y los países que lo han establecido así han tenido grandes avances sociales, económicos y espirituales, ¿verdad? Y políticos también. Respecto de las exigencias que establece la ley vigente actual, para quienes opten a las carreras pedagógicas, incluso independientemente de de la pandemia y sus efectos sociosanitarios, será difícil alcanzar los puntajes establecidos en un plazo tan acotado. La ley establece, ¿no es cierto?, tres tramos, la ley actual, la ley vigente, tres tramos, uno de los cuales fue postergado el año pasado, ya por una ley, entiendo, de reajuste, ya una ley miscelánica, pero esto quedó flotando en el aire y era necesario ver el tema y ver cómo agotamos ese plazo por el hecho de que aparecía como incumplible, ¿ya? Y sin atentando incluso con la mayor disminución todavía de postulantes a las carreras pedagógicas. Yo creo que los legisladores pensaron en un ideal, pero que ese ideal no guardó relación con el contexto del país y del sistema de admisión, ¿ya? ¿Cuáles son las razones que tienen los estudiantes y sus familias a la hora de elegir una carrera, ¿ya? Esta carrera, hoy día, en las condiciones que existe, es bastante vocacional. O sea, las personas que finalmente estudian pedagogía, pudiendo estudiar otras carreras, más recompensadas en lo económico, lo hacen por una especie de apostolado. Algunas consideraciones: la postergación de las políticas educativas, la postergación de las exigencias debe ir acompañada de una revisión de la política educativa en materia de formación inicial docente y en el desarrollo profesional docente. Yo creo que esto hay que revisarlo. La ley que estableció la carrera docente también hay que revisarla para ver cómo logramos una política fortalecida para atraer más estudiantes de buen nivel a las carreras pedagógicas. La articulación de las variables intervinientes en esto, ya
la formación inicial docente debe ser examinada, desde la actualización de las propuestas curriculares, el tiempo de duración de los estudios, la sobreoferta en algunas áreas, como también la pertinencia entre la formación inicial docente que se produce en las universidades, lo que es un gran paso, hay que decir que es un gran paso haber concentrado en las universidades la formación de profesores. Las bases curriculares, los estándares disciplinares y programas de estudio, la educación escolar y la oferta de pedagogía del país, ¿ya? Acá en las carreras pedagógicas ingresan fundamentalmente estudiantes de colegios particular subvencionados o municipales, fundamentalmente, mucho menos de colegios particulares pagados. Es urgente revisar las condiciones laborales de los profesores y las profesoras. Es preocupante, ¿no es cierto?, que al quinto año del ejercicio profesional esté desertando el 20% de estos profesionales, lo que hace calcular que al año 2025 vamos a tener, y el 2030 peor, una carencia enorme de profesores. Vamos a ver si pasa la siguiente. Se puso porfiada. Espera. Wait, momento. Vamos a ver qué. Ahí. Acá dice que la postergación de la implementación de las exigencias de ingreso a la carrera pedagógica debería considerar la revisión de los siguientes elementos y no solo de la matrícula y sus proyecciones, ¿ya? Tenemos que revisar las políticas educativas, la articulación de variables intervinientes, docencia, currículum, escolar, ofertas, etcétera, demanda, y, ¿no es cierto?, y las condiciones laborales que hoy día existen para los profesores, ¿ya? O sea, tenemos que procurar el fortalecimiento de la calidad de la educación escolar. Todos sabemos que la calidad no es la mejor en Chile, todo lo contrario. Tenemos deudas con la calidad, hay desigualdad en el sistema, muy graves desigualdades, muy serias en el sistema, ¿ya? Y que esto refiere también, ¿no es cierto?, de alguna manera a la vulnerabilidad de los propios estudiantes. No es lo mismo, siempre hemos dicho, educar a un chiquillo ahí en Pichuquén, digamos, que educarlo en un sector o en una comuna de Santiago en condiciones muy, muy ventajosas para los alumnos que residen en lugar y que sus familias pertenecen a un, ¿no es cierto?, nivel socioeconómico y cultural mejor. Ya, el impacto en la implementación de políticas y dispositivos se podría visualizar en un tiempo mínimo de 10 años. Eso es más o menos lo que va a significar esta etapa. Estamos en una etapa. Propuestas contenidas en el proyecto de ley. ¿Ya? La primera propuesta es mantener el percentil 50, que equivale aproximadamente a 500 puntos ponderados de las dos pruebas obligatorias, matemáticas y ¿cómo se llama?, y comunicación, hasta el año 2025 y pasar al percentil 60 el año 2026, que equivale a más o menos 525 puntos ponderados. Estas son, tres condiciones que es una o la otra, ¿ya? Entonces, la primera es esta. La PSU, la prueba de selección o de transición, perdón, la PTU, de transición universitaria. Creímos en esa ocasión que no es necesario pasar a la tercera etapa, porque con 525 no hay mucha diferencia, con 525 se logra ingresar alumnos que pueden tener éxito en la universidad. Si las condiciones cambian y el contexto fundamentalmente, ¿no es cierto?, que rodea estos problemas estructurales que rodean a la pedagogía, cambian, esto por sí solo va a aumentar el puntaje de ingresos. Luego, la otra condición es pasar del 15 al 30% del ranking de los establecimientos educacionales. O sea, hoy día en la ley se exige que este alumno esté en el 15%, de los mejores estudiantes en el 15%. Y hoy día nosotros se propone que esto esté en el 30%, ¿ya? Y nos parece que también se adecua al contexto que vivimos en esta profesión.
¿ya? Y hay un tercer punto que se refiere, ¿no es cierto?, a haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba. Solo rendir la prueba, lo que significa no obtener un puntaje, sino haber rendido como requisito. Yo lo único que digo aquí, hay que tener cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que me preocupa? El cuidado es que algunas instituciones que pudieran no, digamos, respetar muy bien aquí este tema de la responsabilidad de emitir alumnos a pedagogía, pudieran abrir una puerta, ya que por razones económicas, ya de tener más estudiantes, hagan aprobar un programa de preparación y acceso de estudiantes, ya que ellos mismos dictan. Entonces, a mí la preocupación es no abrir una puerta que pudiese ser mal utilizada, porque podría ser bien utilizada también. Ahora, es un programa reconocido por el Ministerio de Educación. O sea, alguna inspección o control existe respecto a ese programa. Y yo creo que hay que agregar algo respecto del elemento vocacional, porque la vocación es importante en esta carrera. En esta carrera que no nadie se va a hacer rico, pero sin embargo tiene unas satisfacciones personales de formar a otras personas. Y desde ese punto de vista es una carrera que tiene muchos componentes vocacionales. Y por último, comentarles, digamos, cómo fue la baja en Chile, en las universidades del CRUCH, de las carreras pedagógicas para el año 21. Por ejemplo, quedaron sin llenarse vacantes el año 2020 240 en pedagogía básica y el año 2021 594. En ciencias, ¿para qué decir? Porque Chile tiene una muy baja postulación a las carreras científicas, sabiendo que el país quiere transitar hacia una sociedad del conocimiento. Ahí pasó de 181 vacantes no cubiertas en 2020 a 424. No voy a mencionarlas todas porque tengo la lista completa de las pedagogías. Educación física también bajó muchísimo. Eso significa que a veces las políticas públicas o las señales que se entregan a la sociedad son contradictorias, porque aquí en educación física bajó de 173 a 363. Estamos hablando solo de las universidades, del Consejo de Rectores. La lista es larga, son todas las pedagogías. Y tenemos necesidad como país, decirle a todos nuestros diputados y diputadas, de fortalecer la educación en Chile y particularmente la educación pública, que es, ¿no es cierto?, justamente la que educa a las personas más vulnerables del país. Muchas gracias y disculpen si me pasé del tiempo. Gracias. Muchas gracias, rector, por su exposición. Vamos a darle entonces inmediatamente la palabra, el pase, a la expresidenta del Consejo Nacional de Decanos de las Facultades de Educación de las Universidades Chilenas, adscritas al Consejo de Rectores del CRUCH, la señora Lorena Medina Morales. Muchas gracias, señor presidente, y quisiera saludar a todos los miembros de la comisión, a todas las diputadas, diputados, al subsecretario y su equipo, y al rector Sangüesa, que acaba de exponer. Quisiera compartir pantalla también. Si está autorizada para hacerlo, Lorena. Ah, perfecto. Ahí sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuántos minutos tengo para no...? Estamos en buen pie, 10 minutos, 15 minutos, Lorena. Perfecto. En ese margen no... Perfecto. Bueno, aquí presento un poco el índice temático de lo que voy a presentar ahora. Básicamente, desde qué lugar estoy hablando, y también poner el tema de la propuesta o el proyecto de ley en un marco más amplio. Finalmente, qué nos dice la literatura internacional sobre el tema, qué hemos propuesto desde el CONFAUCE, y algunas palabras finales.
Primero contextualizar, como dijo ya el rector Sangüesa, fuimos parte de una mesa de atracción de jóvenes a la carrera de pedagogía, donde este tema de la admisión y los puntajes de admisión, los requisitos de admisión e ingreso a las carreras de pedagogía, es uno de los varios temas que abordamos. Ya al costado derecho de su pantalla ustedes pueden ver que hay por lo menos 4 grandes áreas que estuvimos, en las que estuvimos haciendo propuestas y estuvimos trabajando. ¿Ya? Y por lo tanto esta es una parte de ese trabajo que está en el documento cuya portada ustedes pueden ver en el costado izquierdo de su pantalla. Me gustaría ir sobre la ley 20.903 y sus componentes centrales y preguntarnos un poco cómo hemos avanzado. A propósito, ayer escuché la sesión y escuché también las presentaciones y a propósito del comentario también del presidente del Colegio de Profesores sobre una posible ley 2 de carrera docente, que nosotros preferimos hablar de sistema de desarrollo profesional docente, como ustedes pueden ver, tiene una arquitectura bastante más compleja y habría que pensar que, por lo tanto, hay varias de estos elementos y de las propuestas que no se han abordado del todo, algunos se han abordado solo inicial o incipientemente, y que falta mucho por abordar al mirar el proceso de desarrollo profesional como una trayectoria profesional docente. ¿Ya? Yo creo que aquí hay mucho que hacer todavía, como decía también el rector Sangüesa, de abordar este problema como un problema en un espacio mucho mayor del trabajo por la educación que tenemos que hacer en Chile y que tenemos por delante. La formación inicial docente es el inicio, el eslabón de una trayectoria profesional que es mucho más compleja y amplia, y por supuesto el problema que está abordando esta propuesta es un problema dentro de un problema mucho más profundo que tenemos que resolver. Los aspectos centrales que la ley, digamos, en que la ley afecta o se relaciona más directamente con la formación inicial docente y en la que nos afecta directamente a las facultades formadoras es como los requisitos de ingreso para las carreras de pedagogía, la acreditación obligatoria, los estándares disciplinarios y pedagógicos y las evaluaciones diagnósticas de nuestras carreras. Como ven ustedes, la mayor parte de la afectación tiene que ver con accountability, tiene que ver con rendición de cuentas, y muchas de ellas tienen unos plazos estipulados por ley para los que no siempre se establecieron planes de implementación o planes de generar capacidades instaladas que permitan llegar a buen puerto los plazos establecidos. Vamos a ir más adelante al tema de qué ha significado para la educación chilena también esta mirada más de accountability que de profundidad y calidad. En ese sentido, yo varias veces he mostrado este esquema, nuestra formación inicial docente se ve tensionada por un sistema que no siempre conversa y que no siempre es coherente, ¿ya? Y que lo hemos llamado de alguna manera como incoherencia sistémica. Por un lado tenemos todo el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y por otro lado el ministerio, ¿ya? Que están empezando a conversar en algunos casos, pero no siempre ha sido así. Nosotros tenemos sobre esta accountability, digamos, este déficit proyectado de profesores, esta baja de matrícula que ya comentó el rector Sangüesa, no me voy a extender en eso, más adelante voy a hacer alusión. Por otro lado, tenemos unas exigencias de acreditación que se están transformando también en estándares de acreditación, y finalmente los estándares de formación. La CNA está empezando a conversar con CPIP sobre los estándares de formación y permite que esto se vaya alineando. Pero hay una serie de condicionantes a las que las facultades formadoras y las universidades tenemos que responder frente al sistema, ¿ya? Con estas tensiones de las que estamos hablando. ¿Qué tensiones enfrentamos en la admisión a las carreras de pedagogía? Alza en puntajes y requisitos de la ley, que es cierto, se manifiestan progresivamente en la ley original desde el 2017, cierto, en adelante, y que consideramos que no considera las diferencias y diversidades regionales e institucionales y la realidad nacional al respecto. Ya, si bien estos nuevos requisitos buscan mejorar la formación de profesores, que nosotros sí, claramente estamos disponibles para trabajar y aportar, dignificar la carrera docente, apoyar el desarrollo profesional de nuestros profesores, también nos genera unos desafíos muy importantes para los que impartimos carreras de pedagogía, sobre todo para las universidades de zonas extremas, que están más condicionadas por características, variaciones demográficas,
hay una diversidad de factores que afectan ahí a la hora de normar e implementar procesos de admisión que son estandarizados para todo el país. ¿Ya? Y por último, también el rector hacía alusión a los programas de acceso a las pedagogías que llamamos PAP y otros como propedéutico, hay varias universidades que los tienen, y ciertamente son programas de cuidado, pero que también requieren de mucho apoyo, porque las tasas de retención en algunos casos son preocupantes para quienes entran por estas vías de admisión. Por lo tanto, el desarrollo de estos programas debe ir acompañado también de estrategias de fortalecimiento y acompañamiento. Allí donde se ha hecho bien y ha tenido apoyo, en general los programas han funcionado bien. En otros casos, no tanto. ¿Ya? Y es bueno decir ahí que hace falta ahí un fortalecimiento y un apoyo para ello. Algunos ejemplos de los problemas que enfrentamos, sobre todo en regiones. En zona extrema, el 10% de los estudiantes que ingresa viene de otras regiones, un 50% de particular subvencionado, ¿cierto? Y además, el 20% total de la matrícula ingresa por este tipo de programas como el que comentábamos, como el PAP o ETAPE, como el caso de Magallanes, Escuelas de Talentos Pedagógicos, a propósito de lo de la vocación. Estos programas también buscan desarrollar la vocación en los últimos años de la enseñanza media y su proyección hacia la admisión. Los puntajes en las zonas extremas, sobre todo en regiones, cuando los estudiantes obtienen más de 600 puntos, como decía también el rector Sangüesa, optan por otras carreras cuyas condiciones laborales les ofrecen un bienestar mayor de futuro. ¿Ya? También ha disminuido significativamente ahí el número de estudiantes que ingresa a las carreras de pedagogía, mucho más fuertemente que en el resto del país, especialmente en el extremo norte y sur. Y luego existe un número importante de estudiantes que postula pedagogía sin alcanzar los requisitos mínimos de ingreso. ¿Ya? Y ahí está el choque con la realidad del que hablábamos y del que hablaba también el rector Sangüesa. Los puntajes promedio en varios casos no llegan a los 550 puntos, lo cual, imagínense, deja a un grupo muy importante bajo ese puntaje y bajo los 500 puntos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos un problema financiero histórico que en el último tiempo, ¿cierto?, se ha logrado de alguna manera atacar, pero ha favorecido todavía solo a algunas instituciones y no a todas. Ya la variabilidad arancelaria en los programas es enorme y tenemos de los aranceles más bajos del sistema, aun cuando los requisitos y todos los requisitos de acreditación y estándares de calidad hoy día a nivel mundial y sobre todo chileno en el caso de la acreditación de las carreras de pedagogía nos exigen una calidad, unas prácticas progresivas, el estar en terreno, que comparativamente con otras carreras que tienen las mismas características, tiene unos aranceles muchísimo más bajos, que aún si uno quiere ofrecer una carrera de alta calidad, nos quedamos totalmente cortos con el financiamiento. ¿Ya? En ese sentido, la baja en la matrícula, junto con la aplicación inmediata de la ley, nos deja no solo en un déficit de profesores, no solo con el riesgo de cerrar carreras, que ya está ocurriendo en algunos casos, sino también con un déficit financiero que no permite tener una formación de calidad a la altura de lo que además se nos está exigiendo. En ese sentido, estamos en una tensión constante de poder financiar carreras realmente que formen profesores con la calidad que se espera. Y luego, el tema de la contratación de especialistas en áreas específicas de formación de profesores. Ya, los convenios de desempeño y los convenios con el ministerio han sido de mucha utilidad, pero en muchos casos, no siempre las universidades cuentan con los recursos como para mantener sustentablemente en el tiempo, después de los 3 años que duran los convenios con financiamiento ministerial, para sostener a sus profesores en sus plantas académicas. Y eso es mucho más fuerte en el caso de las regiones extremas, donde se terminan los convenios y se termina el financiamiento. Respecto a la matrícula y el interés por estudiar pedagogía, cierto, ya sabemos que hay una caída en la matrícula desde el 2011, se agrava más tarde, ahora con la pandemia, en algunos casos y algunas disciplinas fue mucho mayor, como el caso de educación física, artes, cierto, que por la priorización curricular, lamentablemente, han sido reducidas. Y hasta el 2020 la matrícula ya cayó un 29%.
En general, lo que nos dice la literatura y la investigación y la realidad que vivimos en la Facultad de Educación es que este interés bajo se relaciona con una profesión docente que se ha caracterizado por tener condiciones laborales inapropiadas para un buen desempeño, las bajas remuneraciones que, si bien han mejorado después de la promulgación de la ley, todavía son absolutamente insuficientes. Más un alto número de horas dentro y fuera del aula, que hoy día es dentro del Zoom, fuera del Zoom, ¿no? Sumado a esto, durante muchos años se ofreció una formación docente inicial desregulada, ¿cierto?, que no contribuyó para nada a la valoración social que se espera. Por otro lado, el tema de la valoración íntimamente ligado con el interés por estudiar, y aquí yo creo que en un estudio que acaba de hacer el IGE Educar, que llamaron índice el IGE Educar de este año, ellos separaron lo que entienden por valoración docente y perspectiva laboral, que me parece una distinción muy relevante, porque si ustedes miran las encuestas, efectivamente la gente dice o valora en el sentido discursivo y a veces romántico, ¿cierto?, la profesión docente como muy importante, pero a la hora de ejercerla, mejor que no, porque las condiciones no son. Es decir, la perspectiva laboral no va acompañada de la valoración simbólica, y que necesitamos que no sea simbólica solamente, sino que al lado de la valoración haya una valorización que incida en el alza de las remuneraciones a la altura de lo que se está esperando y se le está reclamando a los profesores en este país. Luego, en ese sentido, la valoración social afecta directamente la calidad de los estudiantes que la profesión es capaz de atraer, pero al mismo tiempo la calidad de los profesores afecta el prestigio de la profesión. Ya eso está altamente estudiado y claramente estas condiciones inducen abandono o deserción del ejercicio profesional, ¿cierto? Sobre todo los primeros años. Hemos visto repetidamente en los medios de comunicación toda la información de que se dispone, ¿cierto?, del retiro y los números que conocemos. Pero no es solo en Chile, ¿no? A nivel mundial está pasando, más fuertemente ahora post-pandemia. En Estados Unidos, Reino Unido, las tasas de deserción más altas son las carreras de pedagogía, que pueden llegar hasta el 50% dentro de los tres primeros años. En Chile, ¿cierto?, un 20% al primer año, un 40% al cumplir 5. Los estudios han ido avanzando en la Universidad de Chile, se han hecho varios en la Universidad Católica, en los centros de investigación. Vemos que las causas fundamentales de la deserción reflejan la falta de incentivo económico, bajo sueldo, ¿cierto?, pero otro elemento decisivo que incluso va más allá de la mirada económica, el escaso apoyo de otros profesores, de las comunidades educativas y de los directores, la sensación de poca influencia sobre las decisiones y prácticas al interior de la escuela, es decir, al interior de sus propias comunidades, una valoración profesional que les permita la toma de decisiones profesionales como en cualquier otro rubro, ¿no? Y luego la dificultad para sentirse identificados con la cultura escolar de un establecimiento. Ahora, a propósito de lo que también se comentaba ayer y que la diputada Rojas creo que preguntó a propósito de los sesgos de género y la feminización de la profesión docente, lamentablemente la rotación incide mucho más fuerte en el caso, y lo vamos a ver más adelante, de los profesionales de hombres que en el caso de las mujeres. ¿Ya? En ese sentido, hay estudios bastante recientes que relacionan los factores sociales con la movilidad de los profesores y que reafirman los resultados de estudios anteriores de distintas universidades en Chile y que ven que los grupos con mayor posibilidad de rotar serían los docentes hombres y que se desempeñan en contextos altamente vulnerables, que no tienen contratos definidos, y profesores jóvenes y maestros que se desenvuelven en zonas rurales. O sea, un tema bien, bien grave. ¿Ya? Y entre los motivos, de nuevo se encuentra el asumir otro tipo de cargos, otras profesiones, insatisfacción, ¿cierto?, laboral, la sensación de no ser considerado como profesional y la desmotivación por lo que ha tenido por el influjo de esta, a veces excesiva, estandarización de nuestro sistema escolar. ¿Ya? ¿Qué dice la evidencia internacional? Ya, primero, para mejorar esto o atacarlo de alguna manera, que los procesos de selección a las carreras de pedagogía se hacen con instrumentos mucho más variados que solo los números aportados por una prueba.
Segundo, que la regulación, los programas, ¿cierto?, está hecha de parte del Estado. Nosotros hemos avanzado bastante en eso, afortunadamente. Hay que revisar los mecanismos de regulación relacionados también con el tema de accountability. Considerar la práctica pedagógica como centro de la formación docente, cosa que muchas universidades ya están haciendo en Chile. Hay contundente evidencia de que el exceso de estandarización ha traído numerosas consecuencias al sistema educativo, ¿ya? Y ese enfoque choca con un enfoque que concibe la educación como un espacio de justicia e integración social y que deposita confianza en sus docentes y promueve la profesionalización docente, que hacia donde hay un reclamo importante de avanzar. Como vemos, países que en general con los que a veces nos comparamos y les va bien, ponen en sus mallas curriculares un énfasis importante en una educación mucho más integral que aborda los temas socioemocionales, la innovación pedagógica, ¿ya? Y que claramente busca superar la estrechez curricular que a veces producen las evaluaciones estandarizadas. Finalmente, Hargreaves y Fulan nos hablan de algo así como desarrollar un capital profesional. ¿Qué hemos propuesto de Confauce? Hemos propuesto esto antes, desde el 2019, antes de que apareciera la mesa y el proyecto de ley. Nosotros ya habíamos propuesto de alguna manera discutir e implementar progresiva y gradualmente las leyes, siendo mucho más sensible a las realidades de los territorios en Chile. Segundo, considerar el estado actual de los programas de formación, estimando tiempos realistas para poder avanzar en los procesos de calidad. Diseñar, elaborar estudios rigurosos acerca de los costos reales de formar profesores, ¿cierto?, con las exigencias que hoy día tenemos respecto de la acreditación. Apoyar con incentivos, becas, ¿cierto?, especialmente en las regiones extremas, así como la especial contratación de especialistas en universidades regionales para fortalecer la formación docente. Y por último, los procesos de inducción, mentoría, que son muy, muy relevantes en los países en los que le han tenido mucha menor deserción, es porque han tenido un acompañamiento importante en su inicio de trabajo. ¿Ya? Creemos que ese es un tema muy relevante por abordar. Finalmente, algunas ya opiniones más personales respecto a lo recogido. Sin duda estamos hablando de un problema mucho más profundo que los cambios propuestos en la ley, desde el atractivo a la carrera docente, las condiciones laborales insuficientes, la profesionalización y colaboración versus la competencia, es decir, que el trabajo sea mucho más considerado en equipo que individual. Sin embargo, ¿por qué creemos que es importante aprobar el proyecto? Porque es una parte importante que podría realmente agravar la situación que tenemos hoy día en las facultades de educación, sobre todo regiones, y sobre todo aquellas que no son grandes ciudades. Ya la valoración social no se cambia por decreto. Tenemos mucho que hacer, pero la subida de puntaje puede agravar seriamente la oferta de formación y la dotación de profesores, y sobre todo la matrícula en diferentes universidades. Insisto, hay varios programas en varias ciudades que ya se han cerrado. Los tiempos de implementación de la ley, los aspectos de desarrollo profesional docente que aún no se han abordado, nos ponen en jaque y son una realidad, ¿ya? Y lamentablemente creemos que aquí hay un problema histórico, y también lo planteamos como con Fauce en el Senado, en el Congreso en algún momento, para el cambio curricular de tercero y cuarto medio. Ya se proponen proyectos y leyes sin unos planes de implementación concretos que permitan realmente el cumplimiento de las metas que se proponen ahí. Los cambios legales, los proyectos sin cambios culturales ni decisiones que realmente sean de Estado, que obliguen a invertir en lo que se requiere para un cambio profundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Creemos que hay que resolver problemas y hacer cambios de fondo, pero eso requiere de unos tiempos que en este minuto nos ponen en jaque como facultades de educación, ¿ya? Y con el riesgo del cierre de los programas, de las carreras, y eso también puede solo agravar el problema y profundizarlo aún más. Hay cuestiones legales que se pueden manejar al corto plazo y simultáneamente abordar el problema más profundo. Pero si dejamos que se aplique la ley tal y como está, realmente lo único que va a ocurrir es que el problema se va a agravar.
tenemos que avanzar globalmente con un compromiso país de un plan real de crear condiciones y capacidad que permitan esos cambios profundos. Pero por mientras no podemos contribuir a agravarlos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Lorena. Y ahora sí vamos a darle finalmente, o vamos a darle paso a consultas y comentarios de parlamentarios antes de darle la palabra al Ejecutivo, para efectos de reunir todo en un mismo espacio. Colegas, diputados, diputadas, ¿alguna consulta? Sí, presidente. Sí, diputada Rojas. Gracias. Sí, es un comentario de la última presentación. Entiendo que la Secretaría ya la pidió, porque me gusta, era harta información, así que me gustaría poder tenerla para detenerme en la información que se detalló y sobre el dato de la feminización y esta nueva información respecto de quienes más abandonan, desertan, dejan de ejercer la profesión son hombres. Eso aumenta la feminización en el caso de la labor docente, o sea, ya es bien alta. Y con esta nueva información, entonces podríamos corroborar que va a haber mayor feminización. Yo creo que sería interesante si se puede detener ahí la expositora, porque me parece que es bien importante la información que nos entregó a grandes rasgos. Muchas gracias, diputada Rojas. Está inscrito el diputado Rey, el diputado Venegas y la diputada Girardi. ¿Yo, presidente? Diputado. Ah, ya, ok, gracias. Yo primero que todo, presidente, quiero felicitar a los expositores, porque creo que han hecho una muy buena intervención al rector Sangüesa, a Lorena también, que hizo una excelente exposición, y yo creo que en general lo que han planteado son temáticas que nos han abordado aquí en la comisión en varias oportunidades, y que lamentablemente no hemos profundizado, no hemos trabajado a lo mejor, y hay muchos de estos temas que hay pendientes, y yo me quiero quedar con lo que señala, que hoy día no aprueba la ley, es profundizar un tema que hoy día, lamentablemente, las universidades y los establecimientos están en un momento muy complejo, yo no estando de acuerdo en el a lo mejor en el fondo del proyecto, porque creo que hay que generar más incentivos, como ellos mismos han señalado, hoy día es lo que tenemos. Pero aparte de eso, presidente, señalando que obviamente voy a apoyar esta iniciativa, creo que es un deber nuestro conformar en conjunto con los distintos académicos, profesionales de la educación, quienes quieran aportar, incluso tratar de generar una mesa con el gobierno para ver cuál es el aporte que también nosotros como comisión vamos a hacer en esta administración, más allá de los proyectos que hemos aprobado, porque la verdad que los proyectos son más bien ir tapando baches en el camino, pero no hemos pavimentado el camino por completo. Entonces, yo también quiero hacer un llamado, presidente, que a lo mejor podamos, en estos momentos donde más necesitamos conversar, dialogar y ponernos de acuerdo, tratar de ver la posibilidad de poder generar dentro de estos días que nosotros abordamos proyectos, presidente, de poder generar una mesa ahí de trabajo con todos los actores para ver en qué otras materias podemos avanzar para que, en definitiva, estos temas que nos han planteado, que nos planteó Lorena, que nos planteó Patricio, que nos han planteado otros opositores acá, que son problemas de mediano y largo plazo, de una vez por todas los podamos avanzar y nos podamos comprometer a buscarle solución. Eso. Gracias. Gracias, diputado Rey. Diputado Venegas. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis distinguidos colegas y a nuestros también distinguidos y distinguidas invitadas. Pero más que hacer preguntas, a hacer algún par de comentarios. Me parece que lo que yo echaba de menos en el día de ayer, que era precisamente la opinión de quienes son los responsables más importantes en el proceso de formación inicial, como son las universidades, hoy día de manera exclusiva, porque antes habían otros actores, ¿no es cierto?, que explican un poco las debilidades de que hablaba Lorena, la desregulación, que me parece muy interesante, quiero felicitarla porque particularmente su presentación creo que nos aporta muchos antecedentes muy interesantes, pero además tiene una mirada proyectiva respecto de cuáles son los desafíos que tenemos. Y en ese sentido, creo que han hecho una gran aporte, quiero felicitarlo al rector Patricio Sangüesa, ¿no es cierto?, y a
a la representante de estas facultades, de los decanos de la Facultad de Educación, del Consejo Nacional. Sin embargo, tengo una diferencia importantísima con lo que ha señalado recién el diputado señor Rey. Yo creo que en los escasos meses que restan de este gobierno, malamente podemos avanzar en la dimensión que yo entendí que lo plantea, ¿no es cierto?, el Consejo de Decanos. Porque es un tema en que hay que mirarlo integralmente, son muchos los temas. Se me ocurre que más bien es como para elaborar compromisos de aquellos que hoy día pretenden dirigir el país en el próximo tiempo. Yo creo que debería haber ahí en los programas un compromiso para llevar adelante, ¿no es cierto?, un cambio sustantivo, integral, holístico, es lo que dice en relación con cómo se concibe la educación. Todos estamos de acuerdo, ya es casi una verdad irrefutable, que aquellos países que han tenido éxito, que han hecho cambios sustantivos para mejorar la calidad de la educación de su población, hoy día han dado unos saltos al desarrollo increíbles. Nosotros tenemos esa deuda pendiente. Nuestros problemas de pobreza, nuestros problemas de desarrollo, de inequidad, de desigualdad, no se resuelven sino algo que señaló en su presentación Lorena, el tema cultural. A veces llevado por el entusiasmo, ¿no es cierto?, los proyectos tienen buena intención, pero no se toman las medidas desde el Estado y no están los cambios culturales que hagan que eso se genere. Yo creo que eso es lo que nos ocurre. A veces algunas personas como que minimizan el que uno mire otras realidades como Finlandia, Singapur, Indonesia, pero no es para ir a comparar, ir a conocer qué han hecho de positivo ellos y tratar de emularlo, pero uno llega a la conclusión de que también hay un componente cultural tremendo que está a la base de los cambios y que eso no es fácil de conseguir en un corto tiempo, ni siquiera con la voluntad de un gobierno, ni la voluntad legislativa. Los cambios culturales tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Pero para eso hay que hacer cosas. Y esas no que se están haciendo, creo yo, ¿no? Como es precisamente tomar medidas para devolverle el prestigio a este trabajo. Y lo otro que quería comentar también, que esto de la feminización, que le importa tanto a nuestra querida colega, es como de la historia de la profesión docente. Yo que tengo un poquito más de años, sé que un porcentaje altísimo de los profesores y profesoras han sido toda la vida mujeres, y más bien especialmente en básica, con la formación en las escuelas normales, ¿no es cierto?, previas a las universidades. Y más bien donde se podía producir un poquito más de igualdad en términos porcentuales era en el ámbito de la educación media, donde había más diversidad por razones tal vez de la formación, que venían de otros orígenes. Es un tema a considerar, por cierto, pero solo esa reflexión. Desde que me empecé mi carrera, la inmensa mayoría eran docentes. Mujeres siempre han dominado largamente en educación. Yo creo que los aportes que han hecho desde la universidad son muy interesantes y creo que partiendo del hecho de que este proyecto solo atiende un aspecto muy puntual en un abanico de cosas que hay que hacer, ¿no es cierto?, pero no por ser puntual menos importante, porque lo que ha señalado de que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, como soy de regiones, el impacto que tiene sobre las regiones extremas, que se confirma. Yo me quedo dando vueltas a Punta Arenas en todas las presentaciones, en la discusión, pero también veo que en la zona norte, ¿no es cierto?, con las universidades que están en el norte de nuestro país, me preocupa el hecho de que se estén cerrando carreras, planes, programas. Me preocupa que puedan, ¿no es cierto?, significar el déficit. Tenemos que hacer algo. Eso no quita que aprobando esto no reconozcamos que hay que hacer todo lo demás que está pendiente, y el compromiso de todos nosotros en la medida que podamos es
empujar para que estos otros cambios se vayan también haciendo, porque si no, a veces por perseguirlo todo, bueno, no conseguimos nada. Esa es un poco mi reflexión. Si queremos todo de una vez, es más probable que no vayamos a conseguir nada. Eso, presidente, muchísimas gracias. Presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Sí, está inscrita la diputada Girardi, diputado Romero, y le doy la palabra a usted. Bueno, gracias. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, también quiero agradecer las dos exposiciones, me parecieron sumamente interesantes. Le estaba pidiendo a Marisol si nos las pudiera enviar, porque yo creo que hay mucha información relevante que es necesario analizar. Pero yo tengo una pregunta para hacerle a ambos, ¿no? Porque ambos plantean que efectivamente, y todos los expositores que hemos tenido a propósito de este proyecto de ley, plantean que el problema es mucho más complejo, ¿no? Que efectivamente esto tiene que ver con un tema cultural, pero también tiene que ver con un tema de mercado, ojo, ¿no? De tanto de las carreras que hoy día siguen operando en las universidades con lógicas de mercado, ¿no? Y el hecho que finalmente exista un voucher para financiar universidades públicas y no un financiamiento público a las instituciones, ¿no? Hace que efectivamente las carreras de pedagogía y las universidades y las instituciones que desarrollan estas carreras que son necesarias para un país, ya se vean en la obligación de empezar a generar, ¿no?, este tipo de proyectos para evitar que se les desfinance el sistema, ¿no? Esto no son un problema de déficit de profesores, es un problema, ¿no?, de desfinanciamiento de las instituciones, porque efectivamente los jóvenes no están entrando a estudiar y no les interesa y no les atrae la carrera de pedagogía. Entonces, si es un tema tan complejo, ¿no?, yo me hago, durante todo el tiempo me he hecho la pregunta, ¿por qué aceptamos el menos profundo? Pues si es un tema más profundo, más complejo, ¿por qué optamos por ir por el proyecto más banal? ¿Ya? El menos relevante desde el punto hablar? De vista de las condiciones. ¿Cansaré de intervenir después de la diputada? Sí, sí. Diputado Romero, ¿me quiere decir algo? Romero. No, quería, perdón, quería decir si iba a alcanzar a hablar e intervenir, diputada. No, pero va a alcanzar a hablar, diputado. Diputado, le cedo la palabra al diputado Romero y yo hablo después. Gracias, colega. No, yo voy a tratar de ser breve. Mire, yo felicito a los dos expositores, fue claro, incluso los que no somos profesores entendimos lo que estaban planteando. Discrepo con lo que dijo el diputado Venegas, yo quiero decirlo con todas sus letras, dijo al escaso tiempo que le queda a este gobierno. Entonces, si es así, cerremos el Congreso por fuera, nos vamos todos para la casa y no hacemos nada con este escaso tiempo que nos queda. Yo creo que eso no es el camino. Yo creo que hay que masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Les quiero contar que yo tuve la suerte hace cerca de una década, estuve en Finlandia, acompañé a un grupo de directores y profesores del país, estuvimos allá 10 días, y la pequeña gran diferencia, la verdad es que yo creo que nunca, repito, nunca vamos a estar a la altura de la educación de Finlandia. ¿Sabe por qué? Los profesores son bien pagados, es cierto, pero los profesores no están politizando a sus alumnos. Y los profesores y el Estado y los políticos respetan el derecho preferente de los padres de la educación que ellos quieren que se le entregue a sus hijos. Entonces acá yo lo dificulto mucho. Y le repito, tuve la suerte, gracias a Dios, estar en Finlandia, conocer la realidad, estar en los colegios, reunirme con los directores, con los profesores, los que estuvimos presentes. Yo dificulto, y es más, yo creo que jamás, así como vamos, vamos a estar a la altura de ese país. Queremos copiar las cosas positivas, pero con la mentalidad de nosotros los políticos acá, que repito, somos dueños de la verdad, sabemos más que los propios padres la educación que le quieren entregar a sus hijos, eso es imposible. Dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Romero. Diputada Girardi. Sí, gracias, presidente. Bueno, solamente continuar con la pregunta que hacía, ¿no? ¿Por qué estamos optando finalmente por apoyar el proyecto que es
que desde el punto de vista de todas las condiciones que generan la problemática que estamos observando, ¿ya? Que estamos tratando de entender y analizar, ¿ya? Optamos por el proyecto menos con menos peso específico, por decirlo así, ¿ya? El que más resuelve, obviamente, los problemas de negocio de las universidades, el problema de financiamiento de las universidades, pero no resuelve absolutamente nada más, ¿no? O sea, las condiciones laborales siguen igual, las condiciones, todas las condiciones que hacen que efectivamente el profesorado deserte, por ejemplo, aunque tuviéramos mucha matrícula, ¿no? Con, bajando el puntaje, tuvieran más matrícula, ¿no? Nada, ¿ya? Va a impedir que los profesores deserten al quinto año, al octavo año, de ser, cuando ya son profesores, ya cuando están en la carrera. Entonces, a mí, no logro entender cuál es la estrategia que hay, entiendo la estrategia del gobierno, ¿ya? De resolver un problema de mercado, ¿ya? Porque ellos miran el tema de la formación y del conocimiento como un tema de mercado, ¿ya? Pero de personas que han estado tanto tiempo en esta área y que no tienen necesariamente esa mirada, no entiendo la estrategia de apoyar un proyecto como este y no apoyar los otros elementos, ¿ya? Es como yo planteaba ayer el tema de los niños con trastorno de déficit atencional. Les voy a contar una entrevista que tuve con el encargado de salud mental del ministerio, ¿ya? Cuando hablé del tema medicamentos y terapia, ¿ya? ¿Por qué a los niños que tienen trastorno de déficit atencional les dan una pastilla cuando lo que dice la guía clínica es que tiene que haber terapia? El remedio, el medicamento solo no sirve. No sirve, no tiene el impacto que se requiere ni apoya realmente a los niños, ¿ya? ¿Y cuál fue la respuesta? Es más barato. Es más barato que lo realmente necesario. Los niños requieren terapia, requieren contención, requieren apoyo, pero eso es muy caro. Entonces démosles un remedio, ¿ya? Me tengo como la misma sensación con este proyecto de ley, ¿ya? De que no va a resolver el problema, ¿ya? De que es la pastilla, ¿ya? Pero el tema de fondo no lo vamos a abordar, ¿ya? Y eso es lo preocupante, porque si aprobamos este proyecto, el resto va a seguir igual y no lo vamos a abordar, ¿ya? Y eso es lo que me gustaría que me respondieran, de qué es lo que ven ustedes al aprobar este proyecto y no intervenir en ninguno de los otros factores, ¿ya? Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Finalmente voy a darle la palabra a don Juan Eduardo Vargas para concluir este tema de esta sesión, dado que tenemos un punto a continuación también. Así que le damos la palabra a don Juan Eduardo Vargas, Secretario de Educación Superior. Muchas gracias, presidente. Comienzo estas breves palabras saludando a todos quienes forman parte de esta comisión. Y también quiero saludar especialmente a los invitados que el día de hoy han hecho interesantes exposiciones. Les agradezco por sus presentaciones. Yo simplemente quiero esbozar algunas breves palabras que se hagan cargo de algunos de los comentarios que se han vertido recientemente por parte de algunos diputados y diputadas. A ver, en primer lugar, es cierto, es absolutamente cierto y nunca hemos querido negarlo, que el problema que abordamos es complejo, es más profundo que lo que este proyecto de ley pretende abordar. Nunca lo hemos desconocido. Sin embargo, también dijimos desde un inicio que no por tener un ámbito de acción acotado, este proyecto iba a ser ese ámbito de acción poco importante. Desde ese punto de vista, presidente, creo que es importante aclarar que este no es un proyecto banal. Evidentemente no puede hacerse cargo de toda la dificultad, de toda la complejidad de lo que implica un problema como el que enfrentamos, la escasez proyectada de profesores idóneos, pero, insisto, no por eso deja de ser un proyecto relevante y que puede tener y va a tener un impacto no menor en la, de no ser aprobado, en la matrícula de las carreras de pedagogía. También creo que es importante desde ese punto de vista poder mencionar que no es que simplemente se le haga más fácil la vida, por así decirlo, a las universidades, permitiendo que puedan acoger a estudiantes con requisitos de ingreso inferiores a los que la ley actualmente establece. Hay que verlo de una manera distinta, presidente.
Lo que nosotros pudimos constatar a través del análisis, a través de la evidencia, fue que subir hasta el tercer tramo de ingresos, lo que iba a hacer en la práctica, iba a implicar que jóvenes que después terminan transformándose en buenos profesores, simplemente no iban a poder acceder a estudiar carreras de pedagogía. No es que estemos, por así decirlo, de manera muy simplista, aumentando los números. Estaríamos dejando fuera del sistema a personas, a jóvenes, que el día de mañana se van a transformar en buenos profesores. Y eso, sin duda, es una pérdida para todo el sistema de educación chileno. Ahora bien, lo que aborda este proyecto es acotado, como decía anteriormente, pero también digo que hay otros elementos, otras iniciativas que hemos estado desarrollando como Ministerio de Educación y que fueron conversadas, discutidas y finalmente aprobadas en la Mesa de Atracción a las Pedagogías y que también dan cuenta de una preocupación mayor por este problema. Por supuesto, no todas estas medidas pueden implementarse de forma simultánea, pero también quiero transmitir que estamos tratando de abordar el problema desde diversos frentes, no solamente a través de este proyecto de ley. Este proyecto de ley no es la única vía a través de la cual nos estamos haciendo cargo del problema. Hay otros frentes que, insisto, también están siendo abordados por parte del Ministerio, algunos de los cuales rápidamente me parece importante mencionar, presidente. Uno de ellos, por ejemplo, es el que dice relación con la posibilidad de atraer vocaciones tardías, es decir, personas que ya tienen un título profesional o tienen una licenciatura y que desean convertirse en profesores. Y eso lo hemos hecho a través de la reactivación de la beca vocación de profesor 3, componente 3, que nosotros le llamamos, que financia este año 250 cupos para estudiar programas de formación pedagógica que van a permitir a estas personas, licenciados o profesionales, convertirse en profesores de educación media. El análisis que también estamos haciendo respecto de estos programas de formación pedagógica, de estos programas de prosecución de estudio, que vamos a hacer con la CNA en términos de poder dar cuenta y analizar consensuadamente respecto a los requisitos para su acreditación, nos va a permitir también eventualmente que no solamente existan 9 programas como actualmente existen, sino que eventualmente se puedan aumentar, de forma tal de que también a través de esa vía podamos ofrecer más cupos para que más profesionales puedan transformarse en profesores. El fortalecimiento de los programas de acceso a las carreras de pedagogía, los PAP que nosotros hemos denominado, también es una vía a través de la cual podemos atraer a vocaciones tempranas, a jóvenes de tercero o cuarto medio que están interesados en convertirse en profesor. A través de esos programas pueden también finalmente acceder a estudiar carreras de pedagogía en universidades acreditadas y transformarse de esta manera en profesores el día de mañana. Por otra parte, el fortalecimiento de las mentorías que gestiona el CPIP nos parece tremendamente importante para que los jóvenes recientemente titulados que se insertan en el mundo escolar puedan estar bien acompañados y así ellos no se vean tentados a desertar de su carrera docente. También nos parece importante comunicar, presidente, todo lo que se ha hecho en términos del fortalecimiento de la carrera docente. Por cierto, hay mucho por hacer, es necesario avanzar más allá todavía, pero también es menester reconocer todo lo que se ha avanzado en términos, por ejemplo, de la mayor disposición de tiempo que tienen los docentes para preparar sus clases, las horas no lectivas, y también de los esfuerzos que se han hecho en términos del incremento de las remuneraciones. Por último, presidente, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestros respectivos ámbitos en términos de poder aportar al incremento de la valoración de los profesores de nuestro país. Es sin duda, la carrera más importante para el futuro de Chile. Y desde ese punto de vista, todo lo que nosotros podamos hacer, ciertamente va a tener un efecto, quizá no en el cortísimo plazo, pero sí a mediano plazo, en la capacidad de atraer, de generar expectativas por parte de jóvenes en el sentido de querer transformarse en profesores. Un pequeño ejemplo de algo que estamos haciendo incipiente, insisto,
pero que creemos que debe seguirse en el tiempo, y así como esa, deben implementarse otras medidas, es la ceremonia de reconocimiento que hicimos hace algunas semanas atrás, en la que reconocimos, valga la redundancia, a jóvenes talentosos que entraron a estudiar carreras de pedagogía. De esa manera, junto con Elige Educar y junto con el ganador del premio Global Teacher Prize, versión Chile, reconocimos y nos juntamos con esos jóvenes, les entregamos un premio simbólico, y de esa manera, junto con el ministro, estamos empezando a reconocer, a darle la importancia que se merece a las carreras de pedagogía. Eso es, en definitiva, presidente. Yo insisto que este proyecto de ley no pretende hacerse cargo de todo, pero sin perjuicio de lo cual nos parece que es un proyecto acotado de todo, que tiene un impacto y que va a tener un impacto importante en el acceso a las carreras de la pedagogía. Por eso, valoro tremendamente lo que han dicho los invitados y por eso, por cierto, nuestra invitación es a que sea votado favorablemente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Quiero agradecerle al rector Patricio Sangüesa, también al resto de nuestro invitado e invitada, la señora Lorena Medina, y por supuesto a sus asesores, a quienes estuvieron en este espacio, que seguramente tendrá continuidad en las próximas comisiones. Tenemos un listado bien abultado de invitados, de hecho el diputado Luis Pardo envió una alta cantidad de invitados e invitadas, así que estamos intentando incorporar cada una de esas intervenciones. Un problema ahí. Perfecto. Sí, le damos las gracias a nuestro invitado en este tema y lo dejamos justamente liderados para que puedan continuar con sus respectivas labores. Nos corresponde a los diputados y diputadas votar en general los proyectos de ley refundidos originados en moción que modifica la ley número 15.720 que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y de Caso en los programas de dicha. Muchas gracias. Luego, para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en los programas de dicha entidad y promover el respeto a las preferencias de sus beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana, quería pedir si es que no hay alguna palabra solicitada por parte de los parlamentarios y parlamentarias que procedamos a la votación de este proyecto, que nos corresponde, como lo decía recién, votarlo en general, y la próxima semana votarlo en particular. Presidente, Soledad. Presidente, no, Leonía Romero, no tengo la cabellera de Soledad, presidente, ni soy tan encachado. Presidente, no, es que sabe que a mí me preocupa el tema, no sé si no dije o no, pero la idea es que escuchemos a los involucrados en esto, porque ¿cómo vamos a votar la idea de legislar de algo que a lo mejor no están las capacidades técnicas ni físicas para implementar lo que estamos planteando? ¿Cómo vamos a votar? Entonces, si eso no se respeta, presidente, yo voy a votar en contra de la idea de legislar. Y si da lo mismo a ustedes, bueno, votemos entonces. Gracias, presidente. ¿Presidenta? Agárrate el mando nomás. Presidente, no. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, disculpe. Sí, no, lo que le iba a decir al diputado Romero, que también se lo señalé la semana pasada, es que estas iniciativas han tenido una larga tramitación y nosotros hemos invitado a una serie de organizaciones, de dirigentes, de actores relacionados con el tema que no son menores. Entonces, le pido que, por favor, no desdibujemos lo que ha sido realmente la tramitación de este proyecto, en donde sí ha habido capacidad de la comisión de escuchar las distintas voces que aquí se han presentado. Diputada Girardi. Sí, no, en el mismo sentido, presidente, lo que pasa es que el diputado Romero efectivamente asumió como parte de esta comisión en forma posterior a que se inició la tramitación de este proyecto, y nosotros tuvimos como este proyecto lamentablemente se tramitó en dos etapas,
¿verdad? Una primera etapa que fue al inicio de este periodo parlamentario, donde el diputado Romero no era parte de la comisión, y luego en forma posterior, donde también hemos tenido invitados. Y yo quisiera valorar la presentación y la exposición que hiciera la semana pasada la doctora Evelyn Calderón, donde ella valoró la iniciativa básicamente en todos sus aspectos, ¿no? En todos los aspectos que tienen que ver con la necesidad de que la alimentación hoy día se convierta en un elemento relevante a la hora también del desarrollo escolar, intelectual, neurológico de los niños. Esto no es un tema solo de obesidad y diabetes, ¿no? Es un tema de que efectivamente la alimentación también condiciona las posibilidades de aprendizaje, ¿no? Y si esa asociación y si esa comprensión nosotros como parlamentarios no la hacemos, ¿no? Obviamente vamos a seguir considerando la alimentación como algo que o nos engorda o nos enflaca o nos llena la guata y punto, ¿no? Pero el impacto, ¿no? Y lo que expuso la semana pasada la doctora Calderón es de lo que se conoce hoy día, de la evidencia científica de los últimos 10, 20 años en materia de alimentación, de la importancia de la microbiota, que ella habló de este tema, habló tanto desde el punto de vista tanto del sistema inmune, ¿no? Como uno de los factores relevantes en los que influye la alimentación, ¿no? Nosotros estamos enfrentando una de las pandemias más brutales, ¿no? Y la crisis sanitaria más brutales de la historia, ¿no? Y este es un elemento crucial, ¿no? A la hora de mejorar las posibilidades de los niños de defenderse de enfermedades como esta, ¿no? De mejorar su sistema inmune, pero también, ¿no? En la etapa de escolarización, de el vínculo que hay entre una buena alimentación y la capacidad real de generar aprendizaje en los niños. Y eso es vital, ¿no? Más allá de si efectivamente existen o no existen las condiciones, que es un tema que lo vamos a tener que ver durante la discusión del proyecto, ¿no? Lo que plantea este proyecto es que tiene que haber, dado el nexo, ¿no? Entre la alimentación y las capacidades de aprendizaje de los niños y el sistema inmune, o sea, la capacidad de defenderse de organismos, de patógenos que efectivamente pueden dañar la salud de los niños, ¿no? Ese vínculo que hoy día aparece como vital es lo que persigue ese proyecto, ¿no? Este proyecto persigue eso, persigue de verdad hacernos cargo de la importancia que tiene la alimentación en el proceso escolar, en el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Y esa es la idea central, eso es votar en general a favor, ¿no? Si efectivamente hay dificultades y tenemos que ver en la discusión en particular, ¿no? Las problemáticas para implementar un proyecto como este, de hacerlo real, ¿no? Lo tendremos que discutir, pero no podemos votar en contra de algo que efectivamente es tan relevante hoy para el desarrollo humano, el desarrollo de salud, el desarrollo neurológico, capacidades de aprendizaje de los niños y su vínculo con la alimentación, ¿no? Solamente quisiera expresar eso, presidente. Muchas gracias. Presidente, por favor. Muchas gracias, diputada Girardi. Sí, diputado Romero, tranquilo. Le voy a dar la palabra, le doy la palabra a usted y posteriormente iniciamos la votación, Soledad. Perfecto, presidente. No, yo quiero agradecer a la diputada Girardi por la claridad con que explicó el tema. Gracias, porque obviamente cambia mi visión y voy a votar a favor, porque no tenía los antecedentes que ella entregó en forma clara y de verdad muy respetuosa, como siempre. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. En votación general, entonces, los proyectos refundidos. Señor Bobadilla. Presidente, sin duda que toda iniciativa que tienda a mejorar la calidad de la alimentación, y si esta incide, por cierto, en los rendimientos futuros de nuestros alumnos, hay que
acogerla y estimularla. Y en ese sentido yo, en términos generales, comparto lo que aquí se ha expresado. Por cierto que hay algo que mencionó ya el diputado Romero, la implementación de una ley como esta, sin duda que tiene sus particularidades, y en la discusión, valga la redundancia, en particular tendremos que ir viendo la mejor forma que permita que efectivamente esto sea algo practicable, porque lo peor que nos puede pasar, como normalmente ocurre, que dictamos leyes que operativamente es muy difícil de poderlas implementar. Por lo tanto, yo voto a favor, teniendo en consideración de que pueden existir algunas mejoras en la discusión en particular. He dicho, presidente. Señora Vallejo. A favor. Señor Fuenzalida. A favor. Señora Girardi. A favor, Marisol. Señor González. Está congelado. Señor Pardo. A favor. Ahí está. Señor González. Señor Pardo. Yo voy a votar a favor de la idea de legislar, pero dejando constancia que el proyecto tiene grandes dificultades para llevarse a la práctica, sin que llevarlo a la práctica no signifique menoscabo de la calidad para el conjunto de los beneficiarios. Podemos satisfacer alguna necesidad específica a costa de restringir recursos en otras áreas más sensibles. Así que voy a votar a favor de la idea de legislar, pero tengo poca fe en el conjunto del proyecto. Gracias, presidente. Señor Rey. A favor. Señor Rojas. A favor, secretaria, y agradezco especialmente al diputado Santana y a la diputada Girardi por la presentación de estos proyectos. Creo que es muy importante hacer esta variación y hacernos cargo de mejorar también la alimentación de los niños y niñas en las escuelas chilenas y que la alimentación saludable sea una posibilidad real. Gracias. Señor Romero. Voy a votar a favor, pero también vamos a estar preocupados de cómo se implementa el tema, porque como lo dijo muy bien nuestro colega Luis Pardo y Sergio Badilla, no podemos implementar algo que vaya en desmedro de la gran mayoría de los involucrados o los beneficiarios de esta alimentación. Gracias. Señor Sangüesa. Siguiendo el liderazgo que tiene el diputado Badilla dentro de la Comisión de Educación, y considerando que efectivamente siempre es posible poder mejorar la alimentación, viendo también los indicadores que tenemos de obesidad y también los casos especiales que hay en tanto a preferencias alimenticias y también por motivos de salud, voy a aprobar en general este proyecto. Señor Venegas. A favor, secretaria. Señor Winter. A favor, y quiero relevar la importancia de este proyecto, agradecer a quienes lo presentaron, también relevar la importancia de que sea aprobado con la transversalidad con que está siendo aprobado, y decirle al diputado Pardo que sea un hombre de fe, y que esto va a salir bien con su apoyo y con las excelentes indicaciones que él va a hacer para mejorar el proyecto. Presidente. Voy a votar a favor, Soledad, y quiero solamente mencionar un par de cosas. Lo primero es agradecer y valorar el tono del debate, que muchas veces en esta comisión se ha ido perdiendo durante el último tiempo, sobre todo. Valorar el tono del debate. Quiero al mismo tiempo a los parlamentarios que han hecho la observación señalarles que yo recojo lo que acaban de decir, sobre todo el aspecto relacionado con las condiciones laborales de las trabajadoras que se desenvuelven al interior de los establecimientos. Estamos hablando de las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Y quiero, en tercer lugar, reconocer particularmente la perseverancia que he tenido con este tema durante los últimos años la diputada Girardi, ¿no? Creo que es justo hacerlo. Por. Presidente, 13 votos a favor. Aprobado por unanimidad. Chica, lo lograste. Gracias, Peladito. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, chica, bueno. Bien, colega.
agradeciendo a todos su participación con esta buena noticia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.